En este mundo cambiante, las personas se hacen muchas preguntas y cada vez satisfacen menos las respuestas. Por ello, las universidades deben contribuir para encontrar las respuestas adecuadas. La investigación, tanto institucional como disciplinar, al generar y difundir conocimiento, contribuye a la solución de problemas sociales, científicos y académicos, además de consolidar el prestigio de las instituciones en favor de sus estudiantes y de la comunidad en la que están presentes. La Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango cuenta con un grupo de investigadores que buscan de manera constante alternativas de solución a la problemática que atraviesan los productores de diferentes rubros de la comarca lagunera, así como otras partes del país. De ahí la necesidad de establecer vínculos con otras instituciones para realizar investigaciones en conjunto que satisfagan estas necesidades. Actualmente se trabaja en varios proyectos en coordinación con el Instituto Tecnológico de Torreón, como lo es caracterización morfológica, bioquímica y genética de población silvestre y criolla de chiles adaptados a los ambientes de zonas áridas y semiáridas del norte de México. Soy el doctor Enrique Salazar Sosa, profesor investigador de la Facultad de Agricultura y Zootecnia y profesor del DICAF de la Universidad Juárez del Estado de Durango. En esta ocasión vamos a iniciar esta breve presentación de trabajos de investigación, haciendo énfasis en uno de los propósitos importantes de la universidad, que es precisamente el intercambio entre instituciones y productores en la investigación y en desarrollos tecnológicos que estamos teniendo y estamos realizando actualmente. Una de las instituciones fuertes, cooperantes con nosotros, es el Instituto Tecnológico de Torreón, en donde nos acompañan profesores, investigadores e alumnos del posgrado y de la licenciatura en agronomía y zootecnia que están trabajando con nosotros con proyectos de investigación en redes temáticas como es la Red Internacional de Agricultura Orgánica y en intercambio de investigación y publicaciones con los cuerpos académicos que tiene este instituto, los que tenemos nosotros como Facultad de Agricultura y Zootecnia y los que tiene la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En esta ocasión tendremos la oportunidad de visitar los experimentos in situ que estamos realizando en conjunto con ellos, porque es necesario intercambiar experiencias, intercambiar ideas, intercambiar ambientes y una vez así poder incrementar nuestro ámbito de visión y desarrollo científico y tecnológico a nivel nacional y a nivel internacional. Con ustedes los profesores, investigadores y cuerpo académico de del Instituto Tecnológico y vamos a pasar entonces dentro a ver los experimentos que estamos realizando tanto en invernadero como en mayasombra con ellos. Pues buenos días, muchas gracias a TV UGED que están aquí acompañándonos en este espacio de trabajo tan importante para nosotros. Mi nombre es José Luis García Hernández, soy investigador de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la UGED. Y en esta ocasión me gustaría hablar del proyecto en el que estamos trabajando en conjunto con algunos investigadores, tanto de la facultad, de otras instituciones, de otras partes del país, pero sobre todo estamos aprovechando la experiencia y la infraestructura de nuestros amigos del Instituto Tecnológico de Torreón. De hecho, aquí estamos en el invernadero del ITT, ¿verdad? Del Instituto Tecnológico Torreón. Este espacio nos lo facilitaron dos compañeros investigadores, el doctor Pablo Preciado y el doctor Manuel Fortis, que están colaborando en este proyecto. Es un proyecto apoyado por Ciencia Básica de CONACYT, en el que básicamente lo que andamos buscando es crear un banco de germoplasma con semilla que sea valiosa, que tenga características de adaptación y que se puedan aprovechar en las zonas áridas de México. La semilla con la que se siembra el chile en México es altamente cara, es muy cara, y nosotros lo que estamos buscando es encontrar los genotipos más adecuados para con ellos implementar un programa de mejoramiento que nos dé variedades que puedan estar disponibles para la gente del norte de México, del estado de Durango principalmente, pero bueno, la comarca lagunera no es únicamente Durango, sino también es Coahuila, y lo que queremos es
impactar en la mayor parte de la gente. Entonces, de este proyecto de caracterización integral de chiles del norte de México, tenemos una gran cantidad de genotipos colectados en diferentes estados, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Chihuahua, en Baja California, Sinaloa, Sonora, etcétera. Y en Estados Unidos también. Entonces, de hecho, esta colecta que se ve aquí sembrada, la tenemos aquí separada de la que tenemos en la FAS, en la Facultad de Agricultura, porque quisimos que aquí los investigadores del tecnológico le dieran un trato muy especial, porque particularmente esta semilla la consideramos mucho muy valiosa porque es además muy escasa. La colecta la realizamos en el Estado de Nuevo México y es una colecta que tiene hasta más de 100 años en los programas de mejoramiento que tienen en las universidades de allá. Entonces, como nos dieron muy poquitita semilla de cada uno de los genotipos, quisimos utilizar este espacio para ampliar la cantidad de semilla disponible. Si fuera posible, enseguida quisieran alguna toma o algo así de los frutos, de las plantas que tenemos, se van a dar cuenta cómo ya están en este momento llenas las plantas de chile, ¿verdad? Hace más o menos unos 10 días se hizo la primera cosecha, lo que en campo le llamamos la calienta. Son los primeros frutos que se amarran. Esos de hecho los estamos utilizando para lograr la caracterización completa. En los frutos primeros que se colectaron se van a hacer análisis de diferentes aspectos bioquímicos, de capsaicinoides, de tocoferoles, de sustancias que son antioxidantes y que son muy valiosas en este cultivo y por lo que está cada vez recibiendo más y más demanda a nivel mundial. El chile ya no nada más se consume en México, que ha sido una tradición desde hace miles de años, en otros países como China, como la India, que tienen tradición de consumo de chile de muchos, muchos años. Se está extendiendo la demanda y el consumo de chiles por esas características que tiene. Tiene muchas vitaminas, tiene muchos antioxidantes. Entonces, por eso es muy importante participar en este tipo de proyectos, en los que además de estar formando gente, todas esas las personas que ven ustedes aquí atrás, y es posible que se vean ellos ahí trabajando, andan haciendo algunas actividades de agronómica, ¿verdad?, del manejo, tendiente a la siguiente cosecha que estamos planeando, yo creo que para este fin de semana. Ya que ahora sí ya tenemos muchos, muchos frutos. De todos estos frutos lo que vamos a sacar es la semilla. Los vamos a poner a secar y con un tratamiento que le tenemos que dar a los frutos vamos a obtener de ahí la semilla y con eso ya podemos tener más experimentos bajo diferentes condiciones, sobre todo para hacer pruebas y poder recomendarle a los productores las mejores variedades. Pero, como comentaba, uno de los aspectos importantes de este proyecto es la formación de recursos humanos valiosos. Tenemos estudiantes de todos los niveles, licenciatura, maestría, doctorado, haciendo sus tesis, ¿verdad?, sus trabajos de investigación particulares involucrados en este proyecto. Entonces, la información se complementa con el trabajo que se está desarrollando en la FAS. Ojalá que haya oportunidad de ir a hacer algunas tomas por allá. También hemos estado cosechando y allá se complementa con todas las demás los demás genotipos que tenemos en el proyecto actualmente. La meta propuesta en este proyecto fue lograr por lo menos 150 genotipos. Ahorita nos faltan algunos para completarlos, pero casi estamos ya por lograr esa meta, y caracterizados tenemos aproximadamente 87 variedades. Buenos días, mi nombre es Nancy Macías Nevares, estoy estudiando en el Tecnológico de Torreón la ingeniería. Este proyecto me interesó porque voy a elaborar mi tesis. Entonces, ver cómo batalla principalmente mi papá, que es el que está implementando ahorita la novedad de sembrar el chile jalapeño, me interesó mucho cuando el profesor Fortis, el doctor Fortis, me dijo que se iba a abrir ese tipo de investigación. Lo que más me interesó es ver la variedad de genotipos, de cómo
podemos implementar a la comarca según las características del clima y nuestro suelo? ¿Cómo podemos introducir este tipo de genotipo a nuestra comarca? Eso es lo que más me interesó. A medida de irme involucrando, pues me fui enamorando de la investigación. Es algo muy, muy bello, muy hermoso para mí. Ver cómo desde que entra a la plántula, desde que es una plántula, cómo la podemos trasplantar, porque mi investigación siempre ha sido a base de pura metodología, estudiar. Y ahorita que estoy involucrándome, me estoy enterando de muchas cosas que están sucediendo, que cómo se manifiesta la planta, cómo puede crecer, cuáles son los factores que tiene uno que ponerle más atención. En la investigación empezamos a involucrarnos en el mes de enero. Ya los investigadores, ellos ya estaban desde antes, tiempo creo que desde mayo, no recuerdo muy bien, investigando y recolectando lo que era la semilla. Yo ya me empecé a involucrar en el mes de febrero, ya estaba la plántula ya ya formada. Nosotros nos involucramos ya nada más para el trasplante y para el desarrollo de la planta del chile. Sí, yo me siento muy satisfecha. Me siento muy satisfecha. Me doy cuenta de que necesito echarle más ganas. Mis conocimientos deben ampliarse todavía aún más. Lo que siento yo como garantía para mí es que estoy estudiando aquí en el instituto y me estoy apoyando con los doctores y los maestros para poder saber y conocer un poquito más de la planta del chile. Pues no, simple y sencillamente, pues muy agradecida estoy. Muy agradecida con todos mis profesores y muy agradecida con el doctor Fortis, que es el que me hizo la invitación. Alumnos del Tecnológico de Torreón y la FAS participan de manera activa en estas investigaciones que serán para sus tesis de ingeniería o maestría. Muy buenos días, mi nombre es Patricio Morales Dircio, alumno de licenciatura en agronomía. Ese trabajo está llevando a cabo. A mí me interesó mucho con la finalidad de para desarrollar mi tesis. Ese trabajo se empezó en el mes de enero, el trasplante. Alrededor de la planta, cuando tenía 15 centímetros de altura, se hizo trasplante en la bolsa. El sustrato que se utilizó para este experimento fue el Pinmots. Tenemos dos tratamientos que son también de vermicompost y arena, con porcentaje de 70 a 30%. El segundo tratamiento, tenemos que lo que son arena más vermiculita, que está, el porcentaje tiene de 80 a 20%. Actualmente hemos llevado hasta 5 tomas de datos, se está tomando la altura de planta, diámetro de tallo, el ESPAS, que es para la medición de clorofila, número de fruto por planta. Aquí en este área tenemos 21 genotipos de chile de Nuevo México. Al principio del trasplante se estaba regando con agua, y conforme iba desarrollando la planta se está regando con solución nutritiva Steiner. Dependiendo cómo va creciendo la planta, se va aumentando el porcentaje de los fertilizantes en el agua. Entonces ahorita tenemos aquí varios genotipos de chile. Ahorita lo que ya se ha identificado, los nombres son el chile guajillo, el chile piquín, el chile puya. Tenemos también el chile jalapeño. Actualmente ya hemos dado la primera cosecha. Hemos tenido apenas el primer corte en este experimento. Sí. ¿Cuándo hacen el segundo corte? El segundo corte, posteriormente lo vamos a hacer ya dentro de 8 días, para ya empezar a evaluar lo que es el peso de fruto y el diámetro ecuatorial y el diámetro polar de cada genotipo. Bueno, desde mi punto de vista,
en este trabajo estoy muy contento, estoy muy satisfecho porque hemos logrado este control. Ah, también quiero aclarar que aquí hemos tenido presencia de araña roja también. Hemos aplicado el ciprimetrina para el control de araña roja. Hemos aplicado también el Forti Plus para que la planta crezca y desarrolle mejor y haga, tenga un mayor amarre de frutos. Eso es lo que se está aplicando. Buenos días, mi nombre es Omar Ramírez. Estoy en el Instituto Tecnológico de Torreón. Soy de la carrera de Ingeniería y Agronomía. Bueno, para empezar, vamos a darle una pequeña introducción sobre qué es los 21 genotipos de chile. Como pueden ver, tenemos diferentes genotipos, el chile poblano, chile caribeño, morrón, piquín, de todo. Y pues las actividades que se han realizado es en las mañanas venir a regar, tomar temperatura, y en las tardes igual, lo mismo. En la mañana llegamos a las 8, regamos, dejamos establecido, prendemos los nebulizadores para enfriar un poco la temperatura. En las tardes se hace lo mismo. Ese es un desarrollo que se le va dando a la planta, ya que esta lo requiere. Este trabajo de investigación me interesó más que nada saber también los genotipos, porque cada genotipo tiene diferentes factores, como son altura de planta, diámetro de tallo, son muy diferentes. Y pues me interesó mucho por el ámbito de que en nuestras regiones de allá se dan mucho sobre también los genotipos, conocer sobre ellos las variedades. Sí. Y las actividades que se han realizado aquí, la primera actividad fue la esterilización de la arena para desinfectar a través de lo que es los microbios y la propagación de malezas durante el cultivo. Después, la segunda actividad que se ha realizado es la mezcla de los sustratos, como es vermiculita con arena y vermiculita con compost. Arena con compost. Y las proporciones que se dieron fue el 70-30 de vermicomposta y arena. Y el 80% y 20 fue de vermiculita con arena. La siguiente actividad que se han realizado fue cuando la planta tuvo una altura más o menos de unos 25 centímetros, se hizo lo que es el entuturado. Es un cultivo que debe estar uno al pendiente sobre lo que es los riegos, la aplicación de fertilizantes. Hemos tenido problemas de lo que es la araña roja, pero por motivo de que por las temperaturas se da esto. Y pues cada aplicación, cada o enfermedad o plaga que se ha presentado, las aplicaciones son dadas por las indicaciones del doctor Fortis. Y pues hemos tenido problemas también de tizón en el fruto, que es cuando el fruto también llega a caerse solamente. Y hemos tenido también de los 21 genotipos, hemos identificado, pues no todos, lo que es chile, el pimiento morrón, el piquín, el caribeño y lo que es el tropical también, tropicaleño. Y además de esto, pues hemos aplicado lo que es permetrina, FertiPlus, el té de ajo también para repeler las plagas o enfermedades. Y también, pues, los riegos se han dado en la mañana y en la tarde. Y hemos tenido temperaturas altas como son los 40 grados centígrados, humedad relativa de los 70%. La actividad también que hemos realizado es la cosecha que se realizó hace unos 8 días. La investigación junto con la vinculación son funciones sustantivas que las universidades deben realizar además de la docencia. Si bien la transmisión de la cultura y del conocimiento está avalada por el saber previamente construido, las instituciones de estudios superiores constituyen ámbitos privilegiados para la generación de conocimiento tecnológico, científico y humanístico. Por esto, otro de los proyectos que se están trabajando en coordinación con el Instituto Tecnológico de Torreón es la producción orgánica de chile, tomate, melón, sandía ornamentales y maíz usando estiércol bovino solarizado como fuente de fertilización. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bienvenidos aquí al Instituto Tecnológico de Torreón, aquí en esta área de experimentación,
También tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango y particularmente con la Facultad de Agricultura y Zootecnia. Este convenio trata de integrarse a una red, y esta red es de los cuerpos académicos del PROMEP. Aquí particularmente lo que estamos tratando de evaluar es el impacto que tiene el estiércol y el estiércol que se genera aquí en la laguna. Le estamos dando un tratamiento para poderlo utilizar en la producción de hortalizas. Aquí, como están ustedes observando, estamos trabajando con tomate. El tomate es la reina de las hortalizas en México, y la idea es de que todavía falta algunas cosas por investigar. La tendencia que estamos nosotros tratando de seguir es una tendencia hacia una agricultura orgánica, por decir, tomate orgánico con un manejo orgánico, y aquí el principal insumo que tenemos en la laguna pues son los estiércoles. Entonces, en este proyecto de red, lo que estamos tratando de evaluar es la disponibilidad de los nutrientes que tiene el estiércol y de tal manera que el tomate los pueda aprovechar o los pueda utilizar. Aquí en este experimento estamos tratando de evaluar algo que le llaman técnicamente las tasas de mineralización, o lo que es la disponibilidad de nitrógeno que tiene el estiércol y que la planta lo pueda aprovechar. Particularmente aquí tenemos cerca de 13 genotipos de tomate. Ellos son susceptibles a enfermedades, otros son resistentes a enfermedades que aquí en la laguna, bajo el ambiente climático que tenemos, de temperaturas de más de 40 grados, pues la incidencia de plagas y enfermedades es terrible, ¿eh? Entonces lo que estamos tratando nosotros de hacer es generar un desarrollo tecnológico de tal manera que le sirva al productor de mediana escala y que ellos puedan tener una alternativa para que ellos vean que esto de la agricultura en el futuro puede ser rentable, siguiendo algunas prácticas y alguna recomendación que nosotros podamos generar con ellos, ¿eh? Aquí también tenemos alumnos de licenciatura, de maestría, tenemos doctores que están trabajando en la FASI, en la Universidad de Juárez del Estado de Durango, y la idea es intercambiar experiencias y que esto pues esté funcionando bien. Este experimento ya tiene un mes y la idea es estar aquí trabajando 3 meses más y tratar de evaluar la respuesta que tienen los sustratos al rendimiento del tomate. En esta red tenemos una página de internet, y lo que estamos tratando de hacer es de que todos los eventos que estamos nosotros realizando lo estamos dando a conocer para que la gente nos conozca y vea que esto es serio, que esto puede ser una alternativa y que todo lo que haga el investigador, pues que la gente lo conozca, ¿verdad? Porque a veces esto se queda en una biblioteca con una tesis y pues nadie se entera de lo que se está haciendo. Entonces aquí con nosotros lo que tratamos de hacer es cualquier tipo de cosa que nosotros hagamos, la idea es difundirlo, que la gente lo conozca y bueno, que nos diga si vamos bien o vamos mal. Pero bueno, la idea es trabajar en equipo. Yo creo que es una de las maneras más eficientes ahorita. Hay pocos recursos y la idea es, si la FAS tiene infraestructura o el tecnológico tiene infraestructura, pues aprovecharla para que esto sea un trabajo que sea eficiente y que pueda tener grandes alcances en investigación. La idea de aquí es generar publicaciones, generar tesis de licenciatura y maestría, y bueno, y también los chavos puedan trascender en su actividad profesional, ¿verdad? Los alumnos aquí es donde vienen a aprender, uno trata de guiarlos, y lo que ellos saben, pues acá lo están aplicando. Entonces yo creo que esto también es algo valioso, la formación de recursos humanos. Y esto pues va a permitir que en el futuro ellos, del lugar de donde vengan, pues traten de aplicar lo que conocieron o aprendieron aquí, y ellos posteriormente puedan hacerse de un negocio, o puedan dar alguna asesoría, o puedan decir una recomendación técnica en base a lo que están aquí aprendiendo. Sí, particularmente este experimento va a durar 3 meses, pero el proyecto que está autorizado es para trabajar un año. Entonces, aquí, afortunadamente, en estos ambientes semicontrolados, la investigación puede durar un año, puede durar 6 meses, puede durar 9 meses, porque uno ambienta el cultivo de acuerdo a las características que uno quiere o desearía tener, ¿verdad? Este tomate es perenne y generalmente se puede cosechar 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Pero aquí la idea es, hasta que nosotros tengamos resultados consistentes, pues es hasta donde vamos a dejar de hacer la evaluación. Este es un proyecto financiado por PROMEP, y me comentaba el doctor Salazar que son de los pocos que autorizaron, y eso es una relevancia para nosotros porque pues es la única manera de tener financiamiento para este tipo de proyectos. Y eso es relevante, eso hay que darlo a conocer. Pues la idea es de que ojalá y en el futuro podamos tener también productores interesados en este tipo de producción, y la idea sería pues después preguntarles a ellos qué opinan de esto, ¿eh? Que yo creo que al final de cuentas el trabajo del investigador pues tiene que trascender, y tiene que trascender con la gente que lo está necesitando. La agricultura es una agricultura que ahorita tiene un problema económico, pero yo creo que estas son alternativas viables que en el futuro tienen que darse a conocer y que la gente venga, nos pregunte, tratemos de asesorarlos y que esto sea la alternativa para la laguna. La laguna es una región seca y la idea es aquí eficientar todos los recursos, tanto el suelo, el agua y por la producción o la rentabilidad.
La investigación posee un efecto detonador en todas las acciones universitarias, incluidas las administrativas, financieras o materiales. Enriquece a la docencia al convertir al docente en un profesor investigador cuyo saber está cimentado sobre su propio proceso de generación de ciencia y por cuya acción la actividad en el aula deja de ser repetición de teorías preliminares y se convierte en cuestionamiento y valoración de paradigmas. A la vez, la unidad de investigación y docencia constituye el antecedente para la elaboración de nuevas propuestas cognitivas y motiva a los estudiantes para involucrarse en los procesos de investigación. Actualmente, se trabaja en un proyecto del Hombre Composta en el que también participan los estudiantes de ambas instituciones. Buenos días, están en el área de lumbricultura del Instituto Tecnológico de Torreón. En esta área estamos trabajando desde 1997. Empezamos con una práctica de un curso, el cual era de fertilidad, y dentro de ese estaba lo que viene siendo una siembra de lombriz. En esta área tenemos aquí 4 camas de lombrices, ¿sí? La cual está alimentada en base a estiércol de bovino. Y en otras ocasiones hemos alimentado con estiércol de caprino. Y a veces mixto, o sea, 50 y 50. En estas camas son de 6 metros. La cama se establece, se pone una cama de 10 centímetros de estiércol de bovino, pero abajo de la cama tenemos un plástico para que no se nos contamine el material con el suelo, con las sales del suelo, ya que aquí en el instituto tenemos problemas de sales de insolubles y solubles. Entonces este es el problema que tenemos aquí en el instituto. Entonces este criadero, en el caso de esta cama, la establecimos ahora en el mayo 21. Está establecida el mayo 21, ya como ustedes pueden ver, ya tiene ya tiene actividad de lombriz. ¿Qué quiere decir? Que ya se agarró el criadero. El material que sacamos aquí, que viene siendo la lumbricomposta y lixiviado, ahorita le vamos a mostrar dónde se encuentra cada uno de esos materiales, se utiliza aquí mismo en el instituto, en lo que viene siendo los invernaderos o trabajos de investigación. Entonces, no sé si les alimentamos ahorita entre 2 veces por semana. El riego tiene que estar húmedo el material, entre un 70 y un 80%. Y la alimentación, vuelvo a repetir, se le da entre de una a dos veces por semana, de acuerdo a la actividad que tengan las lombrices. Habíamos dicho que el material se utiliza en cualquier tipo de planta, ya sea en cierto porcentaje. Ahí tenemos algunas plantas de chile piquín, donde hemos utilizado el 50% de material de vermicomposta y otro 50% de arena. Y también tenemos plantas de lo que son magueyes, noas, orégano. Entonces el material se utiliza para cualquier tipo de planta. Y aparte, la actividad de la lombriz quita los malos olores. Como usted puede sentir ahorita que no huele aquí a nada, ni moscas. Entonces es una de las actividades que nos quita lo que huele mal, le quita el mal olor y aparte no provoca o quita el desarrollo de mosca, ¿verdad? La infestación de mosca. A través de la investigación se cumple con la función de difusión del conocimiento mediante las publicaciones universitarias especializadas. Además, la investigación constituye la vía de acceso a información pertinente para la toma de decisiones en las instancias de gestión y dirección universitaria.